¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y pegarle una miradita a estas clásicas pulseritas. Seguimos adentrándonos en el absolutamente misterioso mundo de la colección de Taller Tronco, que muy amablemente nos ha cedido. Pueden visitar su Instagram en el link que aparece en pantalla. En este caso, uno de los botines más singulares de esta colección, que son estas pulseritas que han invadido las muñecas de los preadolescentes durante todos los años 90 e incluso llegando a sobrevivir a principios de los 2000. Estas pulseritas son, a mi parecer, uno de los detalles más sutiles de la época de los 90, puesto que yo nunca me di cuenta de que estaban siendo básicamente una especie de tendencia estética y cultural, hasta que me di cuenta de que ya no existen más, o de que rara vez se las ve. Viéndola con esos ojos, he podido apreciar todo un arte muy particular con respecto a estas pequeñas tiritas de tela. Para entender un poco del delirio que les estoy hablando en este momento, vamos a directamente empezar a observarlas. Bueno, las pulseritas son básicamente estas telitas con algún motivo hecho con técnicas que desconozco. Creo que se llama bordado esto. Es un bordado con una máquina seguramente, puesto que las imágenes son perfectas. Que te las daban como souvenir con prácticamente cualquier cosa que compraras. Porque además servía como una suerte de propaganda ambulante, ¿no? Con el correr del tiempo, supongo yo que algunos de los artífices del marketing más audaces se dieron cuenta que las pulseritas ya no solamente eran simplemente una propaganda ambulante, sino que tranquilamente podía transformarse en una marca de identidad, en un símbolo de identidad. ¿Y qué es lo que más quiere un adolescente hacer? Demostrar quién es. Yo soy esto. Manifestarse. Estoy vivo. Y esto es lo que estas pulseritas harían. Empezamos con esta de la fragata Ara Libertad. No sé por qué alguien conservaría esto en tan buen estado. Y es una de las pulseritas más aburridas que he visto. Vemos, por ejemplo, que jamás ha sido utilizada, puesto que no está arrugada. Acá vemos una que estuvo muy utilizada. Y esto también es algo muy singular, que es que por las arruguitas podemos notar un poco del pasado de esta pulserita. Y vemos que esta es una pulserita que fue muy utilizada. Radio L93. Probablemente a los hermanos Tronco les gustaba mucho esta radio. Y usaban con orgullo su pulserita. El diseño de esta pulserita de Coca-Cola es muy fuerte, puesto que es básicamente una demostración de imperialismo descarada, donde vemos de una manera sumamente estética y prolija y muy bien hecho el excelente logo de Coca-Cola y la bandera de Estados Unidos, toda doblada. Es realmente una pulserita excelente. Pero que es prácticamente eso, una suerte de invasión, esta bandera en otros países, ¿no? Acá vemos una clásica de acá hablando en Argentina, ¿no? Que vemos que también estuvo muy utilizada. Miren estas dobladitas. Y es el logo de Villa Carlos Paz. Es una ciudad de Córdoba que, bueno, es el destino al que irían los egresados. Yo he ido cuando tenía 12 años. Así que es como cuando terminabas la primaria, te ibas a Villa Carlos Paz. Y Villa Carlos Paz siempre fue muy así, mírenme, mírenme, y tiene hasta su propio logo y todo, porque bueno, decir que fuiste a Villa Carlos Paz es como que no sé, flashea a la gente que es como decir, es un orgullo, mirá, yo estuve en Villa Carlos Paz. Estudiantes de La Plata, mi pasión, y la vemos que está sin uso. Otra muy utilizada, que esto me llama mucho la atención, porque vemos que esta es de una marca de ropa, al parecer.
O Trax, dice. No sé si será una marca de ropa o algo de skate, pero me parece que es una marca de ropa. Y bueno, muy, muy loco, ¿no? Que tengas ganas de contar que tenés esa marca de jeans. Uf. Turiartes. Esta pulserita, tengo algo muy personal con esta porque yo, cuando viajé a los 12 años a Córdoba, viajé por Turiartes. Y el recuerdo que tengo es que los coordinadores, como una suerte de gracia, así pícara adolescente, nos hacían cantar canciones, entre las cuales una se trataba literalmente de una nena y un nene que se cogían en el bosque. Yo lo recuerdo eso hoy y la verdad que lo recuerdo con... me resulta bastante polémico. Ruta 66, nunca entendí cuál es la mística detrás de la Ruta 66. La pulserita es... qué sé yo. Es clásica, digamos, ¿no? No sé si esto será que la han traído de Estados Unidos o si ha venido con una ropa. Acá llegamos a la primera pulserita que yo creo que es de el estilo de pulseritas que tienen que ver con la identidad, ¿no? Una pulserita de Aerosmith. Uno usaría una remera de una banda, por ejemplo, en este caso Aerosmith. No vamos a juzgar los gustos de nadie. Así que vos ibas a la rockería de turno y te comprabas una pulserita de tu banda favorita. O también se podría decir de la banda que querías que la gente sepa que escuchabas. Acá tenemos una increíble que es esta de los Power Rangers. Tiene el loguito medio trucho, casi, casi trucho, pero muy tierno. Y algo impresionante, que espero poder mostrarlo acá, que son las caritas de los Power Rangers, que están increíbles. Miren lo que son esas caritas. Es como una especie de pixel art. Me encantan. La verdad es que son tan pequeñas y tan raras por momentos que me resultan muy lindas. Vemos a Kimberly, a Trinity y ya para cuando llegamos a... no sé quién es ese. Satch, ¿será? Y del otro lado, no entiendo muy bien qué hay, pero pareciera... no, ya creí que eran cabecitas de Power Rangers, pero ahora estoy dudándolo cuando lo miro más de frente. Creería que son Billy, Jason y Tommy, pero son muy extrañas como están hechas esas caras. Me gustan igual como diseños alternativos de cascos. Me gusta mucho esto. Esta es una de las que más me gustó, que es de Midway, la famosa empresita de videojuegos, que no sé dónde la habrán sacado, pero es muy linda la pulserita de esta. Solamente dice el logo de la empresa, no es nada singular, pero es un buen logo. Y acá tenemos a la más chota de todas, que es esta pulserita de una marca de ropa llamada África que solamente le serigrafiaron arriba el loguito en una tela de muy mala calidad, en una cintita de muy mala calidad. Otra más que es una suerte de declaración de principios y es la de Bon Jovi. Una de las que más me gustó por su diseño es esta de Taller 4, que no sé qué es Taller 4, creo que era una imprenta o alguna pinturería, pero sospecho que es una imprenta, sobre todo por el tema del diseño. Está buenísima esta pulserita. Y la más noventera de todas, probablemente, esta de los Chicago Bulls. Está muy buena. Y tenemos que admitir que los Yankees seguramente tenían muchas mejores máquinas y podían obtener este tipo de resultados, ¿no? Y ni hablar de que tenían buenos diseñadores. Otra mítica marca de jeans. UFO. Vos usabas UFO Jeans y te lo ponías en la pulserita. Yo pertenezco a UFO. Y nuevamente vemos cómo usan de manera muy estética la bandera estadounidense. Y acá le pusieron en vez de las estrellitas, UFO. Es muy bueno. Me da asco lo bueno que es. Otra más de bandas, AC/DC. Muy buena pulserita. No hay mucho más que decir. Es muy buena. Otra más de marca de ropa. Hering. También una... qué sé yo, hay gente que por ahí quiere que se sepa que usan esta marca.
Acá una de metálica y miren esto, está muy utilizada esta. Muy utilizada. Esto dice muchísimo de su dueño, ¿no? Molino Rojo, un infame boliche de Córdoba, de Villa Carlos Paz, si mal no recuerdo, al que bueno, he tenido que asistir en mi viaje de egresados, y vemos que también estuvo muy utilizada. Onda, yo estuve en Molino Rojo. Muy banana. Una muy buena que es esta de los pericos también. Que sí, es bastante de fumón usar pulseritas. De hecho, la gente por ahí más tirando lo rancio eran los que usaban pulseritas generalmente. Esta marca College también, que miren, utilizadísima. Re fan de la marca, ¿por qué? Y si decimos los 90, bueno, Guns N' Roses con este diseño excelente que me hace recordar un poco a los carteles de luces LED que había en los locales generalmente, que te tiran un mensaje de ofertas que hay, qué sé yo, con pequeñas animaciones. Bueno, esa es la sensación que me da esta pulserita. Muy de los 90 esto, ¿eh? Qué antiestético que me parecen los Guns N' Roses también. Otra pulserita muy utilizada que vemos, Calama Disco. Muy banana. Lo que nos, estas pulseritas nos dicen que hay bananismo detrás de ellas. Esta que me encanta, que no sé qué es, Lightning Bolt, pero parece que fuera el logo de un disco de Psytrance. Y nada, me llama mucho la atención. Es muy distinta a todas las demás. Su técnica, creo que está impresa directamente arriba, no sé cómo carajo está hecho esto, pero me gusta, definitivamente. Acá tenemos probablemente la más cabeza de todas las pulseritas, Marlboro. Imagínate un guachín de 12 años con el coso de Marlboro. Otra marca más, Guess. Saben que me da una sensación muy extraña cuando miro estas de marcas, porque realmente son marcas que no sé si es que las estoy viendo menos. O si nunca les presté atención, pero me hacen sentir muy extraño. ¿Se siguen usando estas marcas? ¿Ustedes saben algo? ¿O ya son logos del pasado? Si alguien sabe, por favor, déjenme en la cajita de comentarios. Y por último, tenemos unas pulseritas que están muy bien hechas. Hubo una gran inversión, que son estas del Jorobado de Notre Dame. Miren. Tiene unos cambios sutiles de color con este amarillo, no sé, amarillo patito. Con este amarillo de dos tonos distintos, donde está la letra D. Y cada una está dedicada a un personaje del Jorobado de Notre Dame. Y el diseño, además, no está hecho como una especie de repetición de pequeñas partes constantemente, sino que es todo un diseño largo. Empezamos con el Disney, esta siluetita, la Serenísima, un nombre de un personaje, el logo de la película y este final que está tremenda esa letra D. Es muy. Está buenísimo la cantidad de empeño que pusieron en esta. Y además es una colección. Porque acá, por ejemplo, podemos ver otra pulserita. En este caso, la de Quasimodo. El Quasi. La siguiente es la de un tal Posebus. Y nada, sigue el diseño este que tiene que ver con este chabón. Cada uno de las pulseritas además usa la gama de colores que usaban esos personajes. No, es impecable esto. Esto es la. Eso es esa maldita cosa de Disney que lo hacen todo perfecto. Miren lo que es esto. Y además también con la Serenísima, todo junto. Son increíbles. Y ahora, juntando todas las que tienen marcas de haber sido utilizadas durante mucho tiempo, podemos juntarlas y hacernos un poco una idea de de cómo se veía la muñeca de su viejo poseedor. Ustedes imagínense que iban al colegio
y veían a alguien con todas estas pulseritas en una sola mano, o capaz distribuidas entre las dos, o ustedes mismos serán quienes las portaban. Imagínenselo y contesten para ustedes mismos la pregunta de si las pulseritas daban o no daban. Yo creo que sí, yo creo que tienen onda. Y si hoy en día no se usan, es porque las generaciones actuales son un poco pecho frío. Y bueno, como verán, de tantas pulseritas no me permiten ver el horizonte. Y yo entonces me voy a dedicar a catalogarlas y conservarlas en los ambientes más propicios posibles para la posteridad. Si te gustó este video, si te gusta lo que hacemos, te invito a que te suscribas si no lo hiciste. Si no querés hacer el aguante, podés compartir los videos y el canal con otros amigos y amigas entusiastas del coleccionismo, lo bizarro, lo retro, un poco la nostalgia, ¿no? También. Y también seguinos en el Instagram, que aparece en pantalla ahora, donde subimos un poco actualizaciones sobre los proyectitos que tenemos, mostramos pequeñas fotos de cositas que vamos juntando y sirve como una especie de contenido extra para el canal. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.